¿Qué tal, guerreros de la técnica? Ahora les voy a compartir una rutina para que trabajen y mejoren la fuerza de sus brazos. En este caso, el trabajo principal va a venir en los tríceps. Vamos a hacer una especie de mini fondo. Van a necesitar unas mancuernas o si lo tienen, pueden utilizar algún tipo de lagartijeras como esta. Tengo otra lagartijera que es así. Esta está rota y hace que el movimiento tenga un poco más de inestabilidad. Pero antes de empezar, les voy a explicar la técnica. Aquí, si lo hacen con mancuernas, la idea es sentarse, extender lo que son las piernas y separarlas más o menos al ancho de su cadera. ¿Okay? Hay que mantener las piernas bien estiradas. Ahora, aquí las mancuernas. ¿Dónde va a ir? La mancuerna que quede aquí alineada con su torso. De hecho, aquí los codos van a ir un poco hacia atrás. No se quedan en la línea de lo que es el codo no va alineado con la muñeca, de hecho la muñeca queda un poco por delante de lo que es el codo, porque cuando nosotros empujamos, aquí el codo se va al frente para terminar en posición de soporte, ¿vale? Ahora, hay que cuidar mucho no abrir codos hacia los lados, codos siempre van hacia atrás. Imaginen que ustedes quieren abrazarse, que quieren apretar algo aquí. Vista al frente, hay que evitar inclinarse mucho. Y otro detalle que es muy importante, evitar hacer esto. Hacer el movimiento con los hombros cerca de las orejas, de esta manera. Aquí tienen que empujar, tienen que tener una buena posición de soporte. De hecho, aquí tienen que activar el dorsal, que el dorsal jale su brazo abajo para que el hombro quede en una posición estable. De hecho, pueden practicar esto aquí. Se ponen en posición de soporte, simplemente traten de bajar hombros y empujar. Bajar y empujar. Esta es una parte muy importante de los fondos y en la cual a veces muchas personas llegan a tener problema. Entonces, ¿cómo va a ser el movimiento? Una vez que ya saben cómo colocarse, aquí mantienen la posición de sus hombros estable y de aquí empujan cuerpo hacia arriba. Van a bajar controlando el movimiento y van a subir. Les digo, es una especie de mini fondo. Para algunas personas va a ser fácil, pero para otras puede que sí les cueste trabajo. Les digo, pueden utilizar mancuernas si es que las tienen. Pueden utilizar este tipo de lagartijeras. De hecho, esta lagartijera está un poquito más ¿cómo se llama? Más bajitas que las mancuernas. Yo de hecho voy a utilizar la otra, pero aunque tengan algo así, no hay problema. Exactamente lo mismo, ¿ok? Entonces, les digo, yo voy a utilizar estas que rotan. Entonces vamos a hacer 8 rondas, 20 segundos de trabajo, 10 segundos de descanso. En esos 20 segundos hay que tratar de hacer al menos 10 repeticiones, ¿vale? Está mal. Entonces vamos a empezar. Me coloco, separo piernas, vista al frente y empujo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. De hecho, las 10 las terminé antes de los 20 segundos. Como siempre lo menciono, ustedes tienen que encontrar el número de repeticiones que se ajusten a ustedes. Van a haber personas que a lo mejor 5 les cueste trabajo, personas que sí puedan hacer 10 o más, no hay problema. Siempre y cuando ustedes tengan control de eso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cuiden mantener siempre las piernas en la misma posición. No empezará a flexionar rodillas, simplemente mantengan esa tensión en las piernas. Aquí lo que es hombros y pectoral no van a tener mucho estímulo porque para que reciban más estímulo el rango de movimiento tiene que ser mayor. ¿Okay? Pero les digo, para personas que tienen problemas en hacer este tipo de movimientos puede ser una buena opción para empezar a trabajar en el movimiento de una forma más fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Les digo, yo uso estas que rotan, así que el ejercicio se te va a ver todavía un poquito más difícil, aunque obviamente para mí pues ya no lo es tanto porque
Regularmente hago los fondos cargando todo mi cuerpo. Tengan mucho control de esa posición de soporte. Les digo evitar que los hombros se empiecen a acercar a sus orejas. No estar así, hombros abajo y ya de ahí empuja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faltan 2. Una serie más. Y terminamos, ¿sale? Les digo aquí, pues ya va a depender de cada persona. Para algunos puede que les sea muy fácil y que tal vez no les sirva mucho este ejercicio, pero para otros puede ser que este ejercicio sea lo suficiente para que entrenen un poco lo que es su tren superior, ¿vale? Dejo el video hasta aquí. Recuerden, la técnica es primero y siempre traten de hacer las cosas lo mejor posible. Les pido y nos vemos después. Bye bye, queridos.